jóvenes que deseen llevar a cabo la idea de formar una compañía de bomberos para tal día en el despacho del Sultivo. Con estas palabras, un visionario de nombre Luis Clary Cruz, capitalino, hacía el llamado para formar una compañía de bomberos en la ciudad de Santiago, que solo hace unos pocos días había sufrido la pérdida de 2.000 almas en la tragedia del incendio de la iglesia de la compañía. La sexta, precursora y atenta a las demandas de la ciudad, a raíz de un mal logrado rescate, remeció la conciencia del oficial de la compañía. Decidió en 1978 explorar un área del servicio nunca antes tocada, el rescate con cuerdas. De esta forma, algunos visionarios de la compañía, conseguidos los permisos correspondientes, se dedican a seleccionar e instruir al personal para formar el primer grupo de rescate de altura perteneciente al Cuerpo Bombero Santiago. Involucrados y comprometidos en esta especialidad, la sexta pasa a ser una unidad reconocida en todo Chile y en el extranjero, como formadora de esta nueva y arriesgada disciplina que marcó un hito en el desarrollo bomberil del Cuerpo Bombero de Santiago. Parte de nuestra alegría en esta celebración, por los 150 años de vida, la gloriosa sexta, aquellos voluntarios que hayan ya iniciado el camino hacia el otro, reconocido. Su trabajo, entrega y dedicación para con la sexta han sido pilar fundamental para el engrandecimiento de nuestra compañía y hoy todo el éxito logrado se debe a aquello que el destino de este nos privó para siempre de su presencia. Mis últimas palabras de esta noche para ellos, su vivo recuerdo y su justo homenaje. Y los incito a seguir trabajando día a día al engrandecimiento de ellos. La herencia de la grandeza dejada por estos hombres estima debe ser el premio a nuestro esfuerzo, pero el trabajo diario, el logro de nuestras metas y la constante superación debe ser el sagrado compromiso que nos impulse a perpetuarnos en el tiempo, como lo que siempre hemos sido, la mejor compañía. ¡Viva la sexta! Muchas gracias. Y muchas felicidades por este cumpleaños de estos 150 años que cumple la compañía, nuestra querida sexta. ¡Salud! Creo que el legado que nos han dejado nuestros fundadores no ha sido en vano. El trabajo que se ha ejecutado, que se ha realizado y desarrollado en estos 150 años, hoy se ve en el profesionalismo que tiene tanto nuestra institución como nuestra compañía. Creo que siguiendo por esta senda que nos han trazado nuestros fundadores, grandes hombres, pilares fundamentales en nuestra institución y en la sexta, es una labor muy dura que le han dejado a nuestra juventud. Pero estoy cierto de que esa juventud que hoy día siente el cariño por nuestra sexta compañía sabrá cumplir con la tarea que le dejaron estos grandes hombres visionarios de nuestra institución. Cuentan que me gusta todo lo que de Chile proviene.
alegría de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Allá va el guaso Raimundo, buen cantor y refranero, buena monta y buen lampero, cantando pa' el otro mundo. Es real hasta lo profundo, como es valiente y sereno, guaso noble, guaso bueno. Que su palera crecienta, porque todo representa al bravo roto chileno. Buena, 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 buena. Ataja sombrero en panga, endiga tu corralejo y atácale a las rodadas, corre perico con hilario y se prepara Juan y Ramón. Agarra aguirre que se te va, tres puntos buenos por la taca. Buena, 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 buena. Y zumba y rezumba el grito. En mi comienzo ingresé a la Sexta por el interés del bombero voluntario. Por el sonido de las campanas me fue entusiasmando. Yo vivía en la plaza, cerca de la Plaza Brasil, donde estaba una compañía de bomberos, y eso siempre me atrajo. Y llegó un momento, por esas cosas del destino, ingresé a la Sexta compañía, y ya han pasado 50 años y lo llevo muy dentro del corazón, toda esta vivencia de esta gran institución que se llama Cuerpo de Bomberos de Santiago. Buenas noches. Esto significa 50 años de servicio que con mucho orgullo arrastramos. Hoy día hemos estado celebrando en el Círculo Español esta fiesta en donde nuestro director, don Víctor Lara, hizo un conciso recuento de lo que es la historia de nuestra compañía. Pero yo quisiera dejar señalado de que en este momento se está escribiendo historia, y la historia que se está escribiendo está hecha en manos de la gente joven, de estas jornadas de muchachos que entregan con mucho sacrificio y esfuerzo el quehacer bomberil y que lo están manteniendo y proyectando para el futuro. Nosotros podemos irnos tranquilos porque vemos que esta juventud que tenemos está emulando a nuestros viejos, como nosotros emulamos a nuestra juventud antaña, ellos nos están emulando a nosotros. Absolutamente, por otros 150 años de vida que hoy día estamos celebrando. Muchas gracias. Ojalá estemos para los 200. Difícil. Estamos celebrando 150 años. 150 años, mucho más que un siglo de vida, de acción, de trabajo bomberil que lleva mi compañía. Yo soy parte de esto nada más, soy un eslabón de este gran engranaje, de esta gran cadena. Pero creo que los que abrazamos esta filosofía de ser bomberos, nos comprometemos por vida, una causa de ayudar a nuestros semejantes. He hecho muchas cosas en mi vida. Subir montañas, explorar la Antártica, caminar por el Ártico. Pero al llegar al final de mi vida, creo que como un balance importante es, me alegro de ser bombero y me alegro de ser bombero cestino. Échame a correr, la hora, échame la, por el espíritu abajo, por el cerro y la tierra. Échame a correr la bola.
civil. Me caso en enero, me aparto en abril. Me voy a encachar para ir al civil. Me caso en enero, me aparto en abril. Encontraba solita, le dije al puntón, hijita, no sabe cuánto la quiero. Yo soy un guaso sincero que su amor le solicita, y espero que usted permita que sea su amor primero. Desde que te vi, es que te quiero. Desde que te vi, que te adoro. ¿Quién te quiere a ti, mi lucero? ¿Quién te quiere a ti, mi tesoro? Corre que te tengo que querer. Corre que te tengo que adorar. Corre que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. Corre que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. La verdad que me siento honrado como intendente en estos 150 años de haber participado en esta fiesta tan hermosa, con tanta participación, con tanta alegría y de tanta camaradería. La verdad que no podíamos tener menos de margen de esta felicidad para celebrar lo que es 150 años del Cuerpo Bombero de Santiago. Nuestra compañía fundadora, en la cual tiene tantos ritos importantes y tantos hitos de historia, como ser la compañía fundadora del 20 de diciembre de 1863, tener entre sus filas al primer mártir de la sexta compañía, como el señor Tenderini, tener dentro de sus filas también a personalidades importantísimas que fueron ocupando puestos importantes del gobierno, como se dijo en la ceremonia de inauguración del director, tener hasta un presidente que pudo ser con el cargo de presidente, asistir a incendios y ser un voluntario más, dejando de lado lo que era la investidura presidente. Yo creo que todas estas cosas hacen una compañía sumamente grande, sumamente inmensa, de gran camaradería. Por eso nosotros de la sexta nos consideramos ser una de las máximas compañías de confraternidad que tenemos y compañías que estamos constantemente evaluándonos y esforzándonos en distintos estudios para poder ser cada día más grandes.
Bueno, la satisfacción de darnos cuenta que la gente todavía nos tiene en su memoria y además rescatando las grandes canciones de autores y compositores nacionales, que es fundamentalmente lo que hacemos en los shows de este tipo, recordar a los grandes autores y compositores nuestros que están olvidados en los medios de comunicación. Así que estos escenarios nos sirven para eso. Es un honor para nosotros que la Sexta Compañía nos haya invitado a participar de sus 150 años, toda una vida sin duda, ¿verdad? Y uno de los cuerpos bomberos señeros de nuestro país. Grandes figuras han estado en este cuerpo de bomberos increíble. Recuerdo también para el primer mártir, ¿verdad? Tenderini, que fue también bombero de esta compañía. Así que, reitero, para nosotros ha sido gratísimo estar aquí acompañándoles con las canciones de nuestra tierra y el afán de que, bueno, se cumplan otros 150 años más también. ¿Eh? Para mí, como director de la Sexta Compañía, compañía ganadora, es un placer en el aspecto personal, porque dirigir a la compañía es un logro, es un peso que uno lleva en los hombros, por lo que han hecho nuestros antepasados y porque seguiremos cultivando lo que ellos nos han enseñado. Creo que la Sexta hoy está en un muy buen pie y queremos que esta Sexta se proyecte, pero al año 2014, 2015 y muchos más, porque savia nueva hay y esa savia nueva trae la enseñanza de nosotros los más viejos. ¡Viva la Sexta y gran aniversario!
por tu guiño. Cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todo terreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Y avenidas que van de regreso a casa, brindo por ti, Por el tiempo que se consume, ese que no se resume, brindo por ti. Por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, brindo por ti, por la noche.